Muy salvajes, el recibo de luz les ha llegado. Escucha, casi el doble me ha llegado el recibo de luz. John, ¿podrías escribir un mensaje en el chat para ver si lo puede ver Alex? Recibí tu propuesta, la he pasado a gerencia. Estoy esperando respuesta. Ok, César, gracias. Acá. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, señor. Aquí empezando. A ver, ¿qué hora es? 5:05, ¿no? Señor César, no se le escucha. Decía que yo ya estoy aquí a la espera de el segundo bloque, ¿no? Ahí los dejo entonces. Estoy en Listo, línea. señor. Okay. ¿Cómo van los ingresos? Se nos va el tiempo. Sí, Alex, yo creo que vamos empezando ya porque si no nos va a ganar el tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Cuatro. Son cinco. Cinco participantes en total por ahora. Hola. Buenas tardes. Hay un sonido por ahí que no. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el modelo. El día de ayer llegamos a hablar de la formulación del flujo de caja de accionistas. Y ahora, bueno, hay que calcular sus indicadores, ¿no es cierto? Un indicador típico es el BAN financiero. Y el otro es la TIR financiera. Nosotros estamos agregando además indicadores de bancabilidad como lo que es el ratio de cobertura de servicio de deuda. Entonces, primero el BAN. En el caso se habla de que, digamos, el CAE anual es 15%, convierto a un CAE mensual que me sale 1.17.
dado que tenemos periodos mensuales, luego aplicamos la fórmula del valor actual neto al flujo de caja del accionista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aplicamos la función BNA, que se va pues hasta el final del horizonte, ¿no? Desde el periodo menos 2 hacia adelante, y todo neteado de la inversión, del flujo entero. Eso nos da un positivo, lo cual indica que el proyecto es viable, o sea, hasta ahora es viable. Y luego calculamos la TIR financiera, aplicando simplemente la función TIR a ese mismo flujo de caja hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el último horizonte, hasta el último periodo. Esa TIR financiera, como es mensual, la puedo convertir a anual para que más que todo se manejan rentabilidades anuales, entonces nos sale alrededor del 38%, lo cual nos está indicando una TIR bastante atractiva, ¿de acuerdo? Luego hay un indicador, lo cual simplemente mientras esto sea mayor que el CAE, que es 15, entonces estamos ratificando la viabilidad del proyecto. Luego, aquí en esta fila estoy calculando, el ratio de cobertura del servicio de deuda, ¿no es cierto? ¿Y qué consiste ese ratio? Periodo a periodo. Desde el momento en que tengamos que amortizar la deuda, se dan cuenta aquí con un F2, estoy dividiendo básicamente el flujo antes de deuda entre el servicio de deuda que es la cuota. No tomo en cuenta el periodo de gracia, aunque pague intereses. Se debe tomar en cuenta desde que empezamos a amortizar, en este caso, desde que la cuota del mes 1, ¿no es cierto? Entonces, la celda de control es, me pregunto si es que hay una cuota, aquí yo me pregunto si es que la celda de la cuota es distinta de cero, o sea, significa que estoy pagando la deuda. Dividimos con signo contrario, porque yo sé que la cuota de servicio de deuda está en negativo. Dividimos el flujo de caja antes de deuda entre el servicio de deuda, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hacemos en cada periodo, cada mes que exista una cuota por pagar. Claro, el modelo está hecho para calcularlo incluso hasta el final del horizonte. Ahí se activa, pues como no hay cuota ya, porque ya se acabó de pagar, ya no calcula nada. Entonces, aquí, como puede ver, hay periodos, lo ideal, o sea, obviamente, siempre se recomienda que la cobertura de la cuota sea mayor que 1. Significa que en ese momento, en ese periodo, se estaría generando el suficiente flujo de caja para pagar la deuda, ¿no es cierto? La cuota del periodo. Entonces aquí vemos 2.1, 7.94, bastante alto, 2.1, 2.1, etc. Acá vemos un 0.22, lo cual ya habría que detenerse a ver un poquito qué está pasando aquí. Por ejemplo, si vemos el 0.22 en este momento, ahí podemos ver que lo que se genera, lo que el proyecto genera en ese mes, no cubre la cuota, ¿verdad? No lo cubre. Entonces ahí hay que poner atención. Luego acá otra vez lo cubre de sobra, bastante de sobra. Incluso acá tenemos un negativo, ¿no es cierto? Tenemos un negativo. Y el negativo significa que incluso aquí me está faltando dinero. Ya, pero ya habíamos visto cómo regular eso con el esquema de que no vamos a retirar todo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos, acá hay otro negativo, ¿verdad? Otro negativo, etcétera. Sin embargo, de repente podríamos hasta recalcular, porque este ratio de cobertura está calculado con, digamos, este flujo antes de deuda y el servicio de deuda, dentro del flujo de caja financiero, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no se contempla, por ejemplo, el mecanismo de acumulación de caja que vimos, explicamos ayer, ¿no? Entonces, esos negativos quedarían resueltos de esa manera. Podríamos incluso calcular un ratio más abajo, un poquito, digamos así, y aquí podríamos decir igual, sí.
Digamos, voy a considerar ahora la acumulación de caja, ¿no? Igual sí. Si, si esta cuota es distinta de cero, ¿de acuerdo? Si esta cuota es distinta de cero, coma, ¿qué voy a dividir ahora? Voy a sumar primero mi flujo de accionista. Mi flujo de accionista. Más, en este caso, menos. Menos el, la cuota. ¿De acuerdo? Menos la cuota. Entre la cuota. Claro, acá está. Vamos. Si no, no calcula nada. Entonces, aquí básicamente lo que estaría calculando es, aquí sería menos, para ponerlo en negativo, ¿no? O sea, exactamente estaría cubriendo la deuda. ¿De acuerdo? Ese es un cálculo paralelo. El que vale es el anterior, solo que como a mí me salen negativos, no quiero que confunda. Por ejemplo, aquí salía negativo. Cuando trabajamos con el flujo financiero, antes de todo el proceso que vimos ayer, de arrastrar la caja, acumularla, no retirar todo el flujo, ¿no es cierto?, dejar un saldo mínimo de caja, todo eso que explicamos ayer, si no hiciéramos eso y todos los flujos se retiran cuando son positivos, por ejemplo, aquí nos estaría faltando, tendríamos un serio problema porque no cubriríamos la cuota, pero ni siquiera cubriríamos las necesidades operativas porque está en negativo. Acá, por ejemplo, en este 0.22, no cubriría el flujo que genera el proyecto, no cubriría la cuota porque es el 22% de la cuota. Yo necesito que sea 100% o más de la cuota, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tampoco, etcétera. Pero ya cuando hacemos el mecanismo que les mencioné de arrastre de la caja, el saldo mínimo, no retiras todo, vas acumulando para juntar para los positivos, para los cuando haya negativos, y vuelvo a recalcular ese flujo, miren, ya no salen negativos, ¿no? En el extremo me sale 1. El 1 significa, pues, que acumulé caja para pagar justamente esa cuota. Acá este negativo que incluso me faltaba para el proyecto, ahora acumulé caja para la cuota, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, acá el 1. Entonces esos números que estaban complicados, ahora estoy demostrando que sí se va a poder cubrir. Por lo tanto, cuando me salgan estos ratios así, periodo a periodo, muy, variados, e incluso hayan menores a 1, peor cuando salen negativos, pero basta que hayan menores a 1, significa que esos ratios de cobertura menores a 1, como por ejemplo el 0.22 que estoy mostrando, cuando haya esos ratios de cobertura del 0.22, significa que voy a tener flujos de caja negativos, financieros negativos, ¿no? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este flujo de caja financiero es negativo. Y yo ayer les había comentado que no es para nada recomendable presentar un proyecto con flujos de caja negativo. Entonces ahí hay que empezar a revisar el flujo financiero para convertirlo en flujo de accionista y eliminamos los negativos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo calculo, trabajo siempre sobre el original, ¿de acuerdo? Calculo el mínimo de todos estos ratios y me está saliendo menos 0.38 y acá estoy calculando el promedio de todos los ratios, ¿de acuerdo? Entonces, si los flujos financieros hubieran sido siempre positivos, este mínimo recomendable tiene que ser 1.25 o 1.3, ese es el recomendable, ¿de acuerdo? Con 1.25 o 1.3. Y el ratio medio debería ser 1.6 aproximadamente. O sea, el flujo que se genere en cada periodo por lo menos tiene que ser 60% más por encima de la cuota, en promedio. Entonces, aquí me está saliendo 2.32.
El menos punto 38 simplemente me está dando la indicación de que tengo que administrar la caja, los excedentes de caja, para poder acumular suficiente y no tener después problemas con el pago de las cuotas. Pero eso ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, no me debo preocupar por esto, en la medida que acá ya hemos hecho todo un manejo de administración de caja para poder acumular lo suficiente y pagar las obligaciones en el momento, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos aquí teniendo tres indicadores. El BAN, que es positivo, mayor que cero, lo cual nos da cierta tranquilidad. La TIR también, que es bastante atractiva, 38%, es una TIR bastante buena, digamos. El ratio de cobertura, sobre todo el medio, que me está saliendo más de 1.6, con lo cual, pues, estamos diciendo que hay holgura esperada, todo es esperado, hay holgura esperada para poder pagar la deuda, lo cual incluso también significaría, o se podría entender, que hay espacio para tomar más deuda, ¿de acuerdo? Porque el flujo de caja promedio está a más del doble de la cuota. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para pasar al siguiente balance de fuentes y usos. Ok. ¿Se escucha bien? ¿Me puede confirmar si se escucha bien? Sí, correcto. Se escucha correcto. Perfecto. En el balance de fuentes y usos, esto es equivalente a hacer un balance general, ¿de acuerdo? Solo que aquí solamente nos concentramos, acá nos concentramos, solo en la fase de inversiones, ¿de acuerdo? Solo en la fase de inversiones. Aquí hay unos mensajes que los voy a leer. Ok. En la fase de inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, durante el periodo de inversión, me gustaría saber en qué se ha invertido, son los usos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan acá, estoy sumando F2, y pongo F2, estoy sumando todo lo que es adecuación de local, lo sumo, ¿de acuerdo? Después tenemos mobiliario y equipo, también los sumo de allá mismo. Gastos preoperativos, aquí hay dos. Uno es el alquiler preoperativo y lo otro es los gastos de lanzamiento, ¿no es cierto? Ambos son considerados gastos preoperativos. Después tenemos los gastos financieros preoperativos, son los intereses que se generan. Son los intereses que se generan, ¿no es cierto?, en el periodo de inversiones. Estos intereses también y los estamos pagando, por lo tanto hay que considerarlos, ¿de acuerdo?, como parte de las inversiones. Capital de trabajo y garantías, entonces aquí estoy sumando. En ese periodo de inversiones también tenemos la garantía del alquiler, ¿no es cierto?, y el capital de trabajo que habíamos calculado después. Entonces, todo esto. Y bueno, después el IGV. Acuérdense que en el periodo de inversión hay un IGV neto negativo, ¿no es cierto? O sea, este dinero también ha sido financiado. O sea, hay que pagarlo, hay que financiarlo. Por lo tanto, debe estar en el... Ojo que yo estoy sacando todo de arriba, ¿no es cierto? No estoy poniendo números aquí a la mala y simplemente cuantifico y puedo decir que mi inversión total en términos nominales es de 534.582 soles, ¿de acuerdo? Estos 534.000, ¿cómo se piensan financiar? Bueno, hay dos fuentes de financiamiento, deuda y capital, ¿no? Entonces, deuda, también ponemos F2 y vemos que sale de acá, son los préstamos, ¿de acuerdo? Estos préstamos de aquí, simplemente sumo. Ojo, siempre es hasta el periodo hasta cero, desde menos 3 hasta cero, porque todo eso es preoperativo. Sumamos la deuda y luego sumamos también el aporte de capital, que lo estoy jalando de acá. Lo pueden jalar aquí o lo pueden jalar de acá, ¿no? Donde quiera, porque ese simplemente es el anterior con signo cambiado. Si alguien desea hacer un poquito más, lo puedo poner acá si quieren, solo que ya no le pongo en negativo. Pongo en positivo y ya está, ¿verdad? Entonces sumamos
deuda más capital y tiene que coincidir, pues, ¿no? Eso significa que está cuadrado. Estoy analizando bien. ¿Para qué me sirve esto? Porque acá finalmente yo voy a poder... Acá tengo la estructura de inversiones. Esta es la famosa estructura de inversiones. Ahí vemos, pues, que del 100% de inversiones, todo lo que es readecuación inmobiliario se lleva entre los dos, el 52%. El IGB se lleva un 11% más, capital de trabajo 25%. Y gastos preparativos un 10%, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos financiando? 202.200 son vía préstamos y 332.000 vía aporte de capital. Obviamente aquí, este es un tema por analizar, me sale una estructura prácticamente 38.82, ¿no? 38.62, 38% de deuda, 62% de capital. ¿Y eso por qué? Finalmente, esto es lo que cuenta, ¿no? Esta es la participación final de las inversiones. Nosotros aquí, en la parte de datos, habíamos asumido que habíamos puesto que la deuda es el 60%, pero no es el... A la hora que he desarrollado el modelo, no es el 60% de todas las inversiones. Es el 60% solo del cronograma, ¿no? Que era la parte inicial. O sea... Ese 60% solo está afectando a esto, es el 60% de esto. Y aquí hay dos cosas. Primero, no está el capital de trabajo, no están los gastos financieros preoperativos, no está la garantía de alquiler y tampoco está el IGB. ¿De acuerdo? El IGB tampoco está. Entonces, todo eso que no está se va al financiamiento de capital. ¿Eso qué nos permite? Bueno, finalmente, aquí, en teoría, bueno, en teoría no, digamos. Yo, si fuera el sponsor, si yo fuera el promotor, perdón, de este proyecto, me gustaría que esto fuera un poquito más de deuda, no tanto capital, podría ser de repente tender a un 50-50, y eso simplemente pasa por empezar a mover esto, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí 75, no significa que voy a financiar o voy a pedir una deuda por el 75% de toda la inversión. Es solo el 75% de la inversión del cronograma. O sea, ahí faltan otras inversiones que no se están considerando. ¿A cuánto equivale ese 75? Equivale al 47.22. Digámoslo así, ¿no es cierto? Aquí es más o menos 47.53, como que ya se acerca un poco al 50-50. Si yo le pongo 80, bueno, si le pongo 80, entonces acá finalmente es un 50-49. Es una cosa ya más mitad, que finalmente yo siempre pienso que la deuda debería ser entre 50 y 60, 60%, menos capital incluso. Si el proyecto es bueno, ¿por qué no podríamos financiarlo de esa manera? Y no a la institución financiera le va a representar un buen negocio y a nosotros como dueños nos va a representar no destinar todos nuestros recursos en un solo proyecto, sino que podemos usarlo también en otros proyectos si es que tuviéramos, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que sea así. Obviamente, ahí los resultados cambian. Miren, cuando estaba en 60, esta TIR salía como 38, ¿se acuerda? Salía 38%. Ahora, al ponerle más deuda, obviamente la TIR sube porque baja el capital. Entonces, los flujos que quedan sobre un capital menos, o sea, más pequeño, la rentabilidad es mayor. Sin embargo, ahí todavía... Esto sí sale así, pero hay que tener en cuenta que esta celda de control, este saldo de caja mínimo no puede ser negativo. Entonces, ahí lo que nosotros ayer hacíamos era, nos vamos aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y decíamos, esa celda debe ser un saldo de caja de 1,000, digamos, ¿no es cierto? Decíamos, yo quiero como mínimo 1,000 para cambiar... esa celda de control, entonces ahí automáticamente se actualiza y vemos que mi TIR bajó a 41, ya no es 42, no se mueve mucho tampoco, ¿eh? O sea, por lo tanto, hacer esa celda de control de arriba bien te da un cálculo muy fino, tampoco es que te haga cambiar los resultados de manera dramática. Y aquí tendríamos ahora finalmente una estructura de 535.000. Si es que quisiéramos ir a esta estructura, ¿de acuerdo? 50-50 más o menos.
Entonces, son los indicadores de evaluación que uno tiene que tener en cuenta. Son, a ver, para resumir, ¿qué indicadores debo calcular? Debo calcular, obviamente, mi BAN, pero el BAN es mucho más teórico, ¿eh? Para efectos de un proyecto en marcha o un proyecto real, digamos, más cuenta la TIR. Entonces, la TIR es el 41.83, es una TIR que me da fuerza, que me permite, o sea, es lo suficientemente holgada como para poder, asumiendo obviamente que en este flujo yo ya hice un análisis de riesgos, ¿no? O sea, yo ya mitigué mis riesgos, ya los trabajé, ya pulí mi modelo, no es el de la idea, ¿no? Pues asumamos que estamos ya en un proyecto para tomar decisiones, los riesgos ya están mitigados, entonces todavía aún así me queda una TIR para holgada para poder resistir cualquier nuevo riesgo que no haya previsto, ¿de acuerdo? Y los ratios de cobertura, hay que tener en cuenta que el ratio medio debería ser 1.6 por lo menos, en este caso, ¿se acuerdan que estaba en 2.32 me parece? Ahora está en 1.75 porque le he subido la deuda, entonces el medio al estar en 1.75 yo digo, o sea, yo como empresario puedo decir, oye, el banco sí me lo podría aceptar porque en promedio en mi proyecto genera 75% más para lo de la cuota. O sea, el 75%, si la cuota es como 1, mi proyecto genera en cada periodo en promedio 1.75. Entonces, 1 es para el banco y 75 para el accionista. En promedio, solamente considerando el periodo de pago. O sea, porque esto de aquí solamente se funciona mientras haya ratio, es decir, hasta ahí. No considera esto, ¿no? Entonces es el promedio de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? El promedio de aquí hasta acá. El negativo no me preocupa en el sentido que ya manejé, hago un manejo de la administración de caja, un manejo de la caja, y al final no existen negativos porque en el extremo es 1, ¿no? Y luego que hayamos esos tres indicadores, el BAN, la TIR y la cobertura de la deuda es un covenant que los bancos exigen, que las entidades financieras exigen, este covenant es vital para ellos. Hacemos esto de acá porque aquí nos permite ver una foto del financiamiento, de la estructura financiera del proyecto, esto es vital, es la estructura, esto ya es moverlo con un dron desde arriba, ¿no es cierto? Veo desde arriba todo el negocio, veo cómo está la estructura de mis activos, pero además veo cómo lo voy a financiar y más o menos estoy yendo a un 50-50. Y obviamente yo como empresario, como sponsor, voy a presentar mi 50, es más, yo presentaría 60-40, o sea, yo ya les hablo como Alex Albújar, ¿eh? Aquí no es una recomendación, no es una sugerencia de libro, o ya cada uno ya con su percepción lo hace. Yo voy a buscar que esto tienda a 60-40. Yo buscaría que esto tienda a 60-40, porque yo sí creo que un banco, a mí sinceramente me han prestado para mis proyectos hasta 90%. O sea, dependiendo pues de cómo uno estructura el proyecto y cómo maneja los riesgos, entonces yo puedo buscar un 60-40, y con ese 60-40 mi rentabilidad incluso va a subir, ya estamos en 44, sí, acá seguramente me sale, es un pequeño negativo, hago el ajuste, etcétera, bajará un poquito, pero ya estamos en 44%. Con ese 60-40 me siento a conversar, ¿no es cierto? Con 60-40 incluso, sí, voy a correr con 60-40, vamos a correrlo con 60-40, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que mi saldo de caja mínimo sea 1000 en cualquier momento para cambiar esta celda, ¿no es cierto? Quiero ver la cobertura y la deuda, porque tampoco puedo presentar, no puedo presentar un proyecto que no me cubra la deuda, pues, ¿no? Si no me, es como decirle, recházamelo. Estoy en 1.56, estoy al filo de la navaja, Entonces, probablemente no llegue hasta aquí, porque normalmente esto en 1.6 creo que es un ratio promedio aceptable. ¿Se dan cuenta? O sea, uno puede empezar a sensibilizar esto, a mover las cifras y la presentas porque después te tienes que sentar a negociar. Ya vemos que a 60-40 no va a llegar porque el proyecto no va a generar los covenants suficientes para la entidad financiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Alex, Ricardo te saluda, buenas.
Perdí, ¿por qué dijiste 1.6? ¿Qué es lo que el ratio mínimo medio? Es un estándar que se usa en el mercado de acuerdo a mi experiencia. Cada entidad financiera tendrá su propio ratio, ¿verdad? Pero para proyectos medianos y grandes, en realidad es hasta menos de 1.6, es 1.5. Yo estoy poniéndole un poquito más holgado al tema de pequeños proyectos, 1.6 en promedio. ¿Qué significa 1.6? Que la cuota en cada mes está cubierta, tiene una holgura, el proyecto me genera una holgura de 60% por encima. Por lo tanto, cualquier variación que pueda haber todavía va a cubrir la deuda, ¿no es cierto? Ese es un poquito el concepto. Ok, cuando hiciste el cálculo de la deuda, consideraste las inversiones menos capital de trabajo. O sea, sí, ¿se sobreentiende entonces que el capital de trabajo es financiado por el accionista o me equivoco? Sí, exactamente. Eso es lo que estoy asumiendo en este proyecto, en este caso. En este caso. Yo estoy asumiendo que financio, en este caso he puesto 90, el 90% de esto. Claro. Pues pero a eso le falta todavía cubrir los intereses. Claro. Falta cubrir la garantía y falta cubrir el capital de trabajo. O sea, falta todo eso. Y todo eso es, y más el IGB. Y el IGB está acá. Correcto. ¿De acuerdo? Estoy asumiendo que ese diferencial es con capital. Hay otra forma de hacerlo. Yo puedo acumular todo esto y le aplico un porcentaje a toda la inversión acumulada y ya está. Es otra forma de simular el flujo, ¿no? Ok. Sí, es lo que estaba más o menos pensando. Entonces, voy a regresarlo acá. Estaba en 80, creo que les dije, ¿no? Vamos a ponerlo en... O dejémoslo como estaba al inicio, 60. 60. Y regresamos acá. Regresamos a este control. Miren, acá el saldo mínimo está bien alto, es demasiado. Yo no tengo que bajar un poco. Análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir eso con un saldo mínimo de 1000. Para no ir con cero, ¿ya? Para cambiar esta celda de control, aceptar, llegó a 1000, pongo aceptar, ya estamos en la TIR que teníamos al inicio con una cobertura media bastante holgada, ¿de acuerdo? Entonces, ya este es nuestro escenario esperado, como se dice, ya este es el escenario medio, el que ya trabajé, digamos, analicé mis variables, mis inversiones ya están acotadas, ya están con el riesgo controlado, etcétera. Este ya es mi mejor supuesto. Porque acuérdense, como les dije, el modelo financiero para tomar decisiones es lo último que se hace después de haber mitigado los riesgos. Aún así, por más que yo por supuesto, todavía puede haber un margen de variación en esas variables que he considerado, ¿no es cierto? O sea, podría ser que yo... No significa que, porque ya estoy en el escenario más esperado, digamos, el que ya analicé con fuerza, no significa que se va a cumplir tal cual. Todavía es sujeto de variación. Pero ya la variación debe ser mínima. Entonces, ahí es cuando recién se hace el análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? Miren, ¿cuándo lo hago? No lo hago desde el inicio, porque hacer una sensibilidad cuando estás a nivel de idea no tiene sentido, porque tendrías que hacer variar tus variables, valga la redundancia, hacer cambiar tus variables en grandes porcentajes. Aquí no, yo voy a hacer sensibilidad a 4 variables, inversiones, a la demanda inicial, la sensibilidad al precio unitario y al costo unitario. O sea, identifiqué, esto es solamente para un caso hipotético, yo estoy asumiendo que hay 4 variables que no puedo controlar. Hay 4 variables que para mí son peligrosas y me gustaría ver qué efecto tendrían en el resultado del modelo si es que estas cambian, ¿de acuerdo? Entonces, para eso pongo aquí esas 4 variables. Factor de inversiones, factor de demanda, factor de precio unitario y factor costo unitario. También podría aquí sensibilizar el porcentaje de la deuda. También, no lo he hecho, pero se podría hacer. ¿De acuerdo? Entonces... yo aquí le pongo a uno, yo esto este modelo lo he alcanzado así, pero está incompleto, lo quiero completar justo ahora para que vean cómo se hace. O sea, a cada uno de estos factores les pongo 100% o 1. Y voy a hacer un link de estos factores con cada variable del modelo. Por ejemplo, el factor de inversión me va a afectar todo lo que es inversión. Entonces me voy acá y todo lo que es inversiones, donde dice igual 200.000, pongo igual esos 200.000 por... ese factor que en este caso es 1,
y es la celda B51, ¿no es cierto? Entonces, queda igual. B51, acá también, igual 80.000 por B51. Acá tenemos 30.000 por B51. ¿No? Entonces, para sensibilizar, en vez de sensibilizar cada uno de estos, solo sensibilizo el B51, ese es el que voy a hacer variar. Al variar el B51 va a cambiar todo esto, ¿de acuerdo? Luego, demanda inicial, estoy arrancando con 500 unidades, y lo voy a sensibilizar con B52. B52 es el factor de demanda inicial que está en la parte inferior. Precio unitario, está aquí, sería igual 150 por B53. Y costo unitario, que es el costo de la mercadería, igual 50 por B54. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Simplemente lo que he hecho es hacer el link de estos factores con las variables que corresponden dentro del modelo. Entonces, si yo después quiero sensibilizar, ahorita todo vale 1 ya, pues ¿qué pasa si cambio estos valores? Ya simplemente el modelo se actualiza, yo no tengo que estar regresando, yéndome hasta las celdas de cada variable, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a medir el impacto que tiene la variación de inversiones, aquí le pongo factor de inversiones, en el BAN, en la TIR y en el ratio de cobertura medio, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita está en 100, pero ¿qué pasa si la inversión baja a 95 o si baja a 90? O si sube a 105% o a 110%. Entonces, en otras palabras, me doy un margen de variación de más o menos 10%. La sensibilidad se hace así, no puedes hacer un margen de variación de más o menos 50%. No tiene sentido, significa que tus cifras que has puesto no sirven. En cambio, si yo pongo más o menos 10%, es porque considero que aún existe una posibilidad de que por más que yo tenga un estudio bien hecho, bien detallado, a nivel de factibilidad, todavía puede variar algo. Pero ese algo no puede ser muy grande. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, acá yo ya armé la tablita. Entonces, debajo de Banff, halo el resultado. Esta celda de acá es la que calcula el Banff, la halo del modelo, de la pestaña anterior, ¿no es cierto? Pero esta es la celda que calcula. Debajo de TIR, también halo aquí, y esta es la que me jala la TIR del modelo, y acá pongo igual acá, y esta viene del modelo, ¿no? Entonces, en otras palabras, estoy trayendo todos los resultados del modelo aquí. Y estos se consideran variables de salida, esas son las variables de salida, o sea, los resultados, y esas son las variables de entrada, es decir, yo voy a decir, quiero que las inversiones varíen o cambien. Señalamos así, seleccionamos la tabla de esa manera, nos vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí me da la posibilidad de dos entradas, pero yo solo tengo una entrada y la entrada está en la columna. Acuérdense que esta es la variable de entrada. Entonces nos movemos acá donde dice celda de entrada columna. Y aquí le tengo que dar la dirección donde yo quiero que me ponga estos valores. Y yo sé que eso es inversiones, entonces le doy la dirección de esta celda, la B51, que es donde es el factor de inversiones. Entonces el Excel lo que va a hacer es primero le pone 90 aquí. Al ponerle 90 aquí, todo mi modelo se cambia al 90% de inversión. Y me calcula estas tres salidas y luego me las pone aquí. Luego le cambia 95, hace lo mismo y así me va llenando esta tabla, ¿no es cierto? Entonces tenemos aceptar. Salió aquí. Lo vamos a pulir un poco. Sí, y acá. Perdón, aquí faltó esto.
Obviamente eso tiene una restricción, que aquí no estoy aplicando la función buscar objetivo para el saldo mínimo de caja, ¿de acuerdo? O sea, tendría que ir modificando, se vuelve muy engorroso, pero ya sabemos que eso tampoco me mueve demasiado. Por ejemplo, el ratio de cobertura de deuda no lo va a cambiar. Lo que sí va a mover es un poquito esto. Pero bueno, digamos, aquí ya tengo mis resultados. ¿Esto qué significa? En 100 este era mi ban y este era mi tier. Ese era el modelo esperado. Y esta es mi cobertura de deuda. Si la inversión bajara, obviamente si la inversión bajara y todo lo demás se mantiene tal cual, mi ban sube, mi tier sube, ¿no es cierto? Y mi cobertura de deuda sube. Por el contrario, si la inversión aumentara, ¿no es cierto? Mi tier baja un poco, mi ban baja un poco la cobertura. Lo interesante es que si la inversión sufriera una variación de más o menos 10%, el proyecto sigue siendo viable. Por lo tanto, por ahora yo no me preocuparía de que la inversión cambie más, al menos dentro del rango más o menos 10%, porque mi TIR sigue siendo atractiva, obviamente cae un poco si es que la inversión subiera 10%, pero tampoco es que sea algo dramático, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos para todas las otras variables, por ejemplo acá. Acá lo que hacemos es seleccionar otra vez datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, ¿no? Perdón, ¿qué estoy haciendo? Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, acá en la segunda, porque la entrada está aquí, solo que ahora estos valores ya no van acá, sino en la celda de demanda inicial, ¿de acuerdo? Aceptar, vamos a copiar este formato, sí, no sé si se podrá ahí. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda sube? El proyecto mejora muchísimo, ¿verdad? Cuando la demanda sube, el proyecto mejora mucho. O sea, si sube 5% mi demanda inicial, o sea, de 500 arranco con 525, todo lo demás se mantiene, la TIR sube, pero si cae 5%, la TIR cae, y si cae 10%, la TIR igualmente cae. Lo bueno es que cae, pero todavía la TIR sigue siendo mayor que 15% o el BAN sigue siendo positivo y la cobertura como que sigue siendo todavía atractiva. Por lo tanto, sin embargo, yo podría decir cuál de las dos es más riesgosa hasta ahora, la demanda. ¿Por qué? Porque cuando se varía 5%, cuando cae 5%, la TIR se va de 38 a 29, casi 10 puntos, 9 puntos se va. En cambio, cuando la inversión sube 10%, la TIR solo cae 2%, ¿no? Claro, acá lo analizo para arriba porque es por donde perjudica. Acá, si la demanda cae, es donde perjudica. Entonces, más riesgosa es la demanda inicial que la inversión. Porque para un mismo porcentaje de variación, la TIR se mueve más, es más sensible. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer acá. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Acá, solo que como el precio unitario, la dirección es esta. ¿De acuerdo? Copiamos este formato también. Copiamos este formato. Sí, hay un micrófono por ahí que se prendió. Miren, acá sí el tema ya se vuelve un poco más delicado, porque si el precio cae 10%, la TIR se cae bastante, ¿no es cierto? 11.37, el BAN ya resulta ser negativo, ya el 1.45 de ratio de cobertura medio ya como que se vuelve poco atractivo, o sea, ya todavía cubre la deuda, sí, pero como que ya empieza a generar un pequeño problema, ¿de acuerdo? Obviamente, como les dije, estos resultados finales tienen que ajustar el saldo de caja mínimo, pero ahora es lo que tenemos. Y finalmente, vamos a hacerlo con el costo unitario. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Nos vamos aquí y la celda ahora es esta. ¿De acuerdo? Vamos a copiar el formato.
para que salga ordenado. Caray. Con el costo unitario no hay problema, ¿no? No hay problema. Miren acá, yo he traído todos esos valores aquí. O sea, solo el BAN. Aquí la tabla ya está preparada. O sea, para el factor de inversiones me he traído solo la columna del BAN de acá. Para tema inicial me he traído el BAN y así. Solamente el BAN financiero, ¿de acuerdo? Y me gustaría ver, para ver un gráfico de sensibilización, graficamos todo esto. Ponemos insertar gráfico, aceptar. Ya, ¿qué significa esto? En esta columna tengo BAN financiero, ¿no es cierto? La celda que me haga, que tenga más pendiente, por ejemplo, miren, inversiones. La celeste es la inversión. La inversión tiene una pendiente muy pequeña, entonces significa que es muy poco sensible, ergo poco riesgosa. Pero si ustedes ven, por ejemplo, demanda inicial, ¿no? O sea, si la demanda cae, el BAN me lo jala rápido, ¿no? Me lo jala rápido, pero el precio es mucho más. Si el precio cae en los mismos porcentajes, para el mismo rango de variación, de 100 a 95 o de 95 a 90, el precio cae más rápido, por lo tanto el precio es más riesgoso. En el caso del costo unitario, el perjuicio es que sube el costo, ¿no? Cuando el costo sube, el BAN cae. O cuando la inversión sube, también el BAN cae. El costo unitario es más riesgoso que la inversión. Pero en general, de todo esto, aquí se puede apreciar que la variable más riesgosa es el precio unitario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Obviamente tendría que luego verificar en el modelo, o sea, qué precio estoy poniendo. ¿Estoy poniendo un precio de mercado? ¿Estoy poniendo un precio promedio de mercado? ¿Estoy poniendo el precio del rango superior del mercado? ¿O estoy poniendo un precio del rango inferior? Si es que he puesto un precio conservador, o sea, digamos que el precio medio sea 180, yo he puesto 150 y el mínimo es a lo mejor 140 en el mercado, yo diría que es poco probable que siga cayendo el precio. Estoy entrando a un negocio donde estoy asumiendo un precio conservador. Pero si verifico que el precio medio es 130, ¿no? Y yo le he puesto 150, estoy optimista, pues es muy probable que el precio se ajuste y se caiga. Entonces ahí es cuando ya mi proyecto se vuelve muy riesgoso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Ok. También se puede hacer una sensibilización de dos variables a la vez, ¿no? Aquí yo he hecho solamente inversiones. Solamente la inversión, solo la demanda, solo el precio. Pero también puedo hacer una doble, ¿no es cierto? Podríamos hacer precio unitario versus demanda inicial. O sea, aquí, de 90 a 110, de 90 a 110, a esta fila le llamo precio unitario y a esta columna le llamo demanda inicial. Entonces, hacemos esto. Otra vez, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, pero ahora sí tengo dos variables de entrada. La fila es esta. La fila yo sé que es precio unitario, entonces aquí voy a poner la dirección de precio unitario, que está aquí, ¿verdad? Este es precio unitario. Y acá abajito en la columna yo sé que es demanda inicial, entonces será esta. Aceptar. ¿De acuerdo? Le damos formato. Porque ahí está feo. Le damos formato. Incluso ahí hay negativos y positivos. Podemos darle formato condicional. Esa misma tabla, seleccionar reglas menor que. Todo lo que sea menor que cero, todo lo que sea negativo, lo pongo en rojo y ya está. Entonces ahí me está saliendo que hay, digamos, una posibilidad de que mi BAN sea negativo. Claro,
si se cae el precio y la demanda en 10% cada uno, ya está fuera, ¿no es cierto? 90-90 está fuera, 90-95, etcétera. Entonces, lo que tenemos que analizar ahora es probable o es posible que caiga la demanda y caiga el precio a la vez, las dos cosas, ¿es posible que eso ocurra? Eso solo ocurre en épocas de crisis, como ahora, ¿no? Se cayó la demanda, pero obviamente demanda, en este caso se cae la demanda por condiciones forzosas, y obviamente existe una oferta que se quedó ahí al aire, y muchos van a querer deshacerse de la oferta y también le baja el precio. Entonces, hay menos demanda, cae la demanda y cae el precio, las dos cosas. Pero en condiciones normales eso normalmente no pasa. En condiciones normales, que es lo que esperamos ocurra pronto, van en sentido contrario. Existe lo que se llama elasticidad precio, ¿no es cierto? Si hay mucha demanda, más bien digamos, si yo quiero jalar más demanda, si yo quiero aumentar mi demanda, lo que hago es bajarle el precio para poder quitar solo la competencia. Entonces, bajo ese escenario, yo podría argumentar que no es probable que los dos bajen a la vez. Lo que es probable es que si uno baja, el otro sube, ¿no es cierto? Entonces, si de aquí me voy para acá, entonces de aquí me voy para acá. Entonces, estaría en este rango. No sé si me dejo entender. De aquí para acá la demanda y el precio sería de aquí para acá. Por lo tanto, siempre voy a estar obteniendo resultados positivos. Viceversa. Puede ser que mi demanda suba, ¿no es cierto? Porque yo bajo el precio. O sea, es de aquí para acá el precio y la demanda es de aquí para acá. Y ahí solamente estaría aquí y solamente me preocuparía si es que caigo acá, ¿no es cierto? Caigo en el que baje el precio 10% y la demanda no suba. Pero normalmente si baja el precio, sube la demanda, o sea, debería estar por aquí, al menos por aquí, ¿no es cierto? En el extremo, por acá. Entonces, en la práctica, si es que este producto es elástico, si es que tiene elasticidad y en condiciones de economía normal, no debería preocuparme yo por esta zona roja. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aparentemente no. Ok. Miren, con esta sensibilidad básicamente lo que a mí me sirve es para identificar cuáles son las variables riesgosas sobre las cuales me debo preocupar, ¿no es cierto? Pero queda claro que yo mientras más tablas hago, más información tengo que analizar. Yo podría hacer acá otra combinación 2-2 y finalmente pues más me confunde que todo. Entonces yo necesitaría de repente una sola foto para poder tomar una mejor decisión. Entonces ahí existe lo que se llama el análisis de escenarios, donde yo ya combino todas las variables a la vez. Entonces aquí lo que hacemos es entrar aquí mismo datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Entonces voy a crear tres escenarios, ¿de acuerdo? Entonces voy a agregar aquí, agregar, le pongo escenario pesimista o conservador, le voy a poner, ¿de acuerdo? Conservador. En el escenario conservador me pide cuáles son las variables cambiantes. Siempre mis variables cambiantes son los factores de sensibilización. Para eso les he puesto. Esas son mis cuatro variables cambiantes, ¿no es cierto? Las celdas cambiantes. Aceptar, entonces ahí me dice ya, en tu escenario conservador, de hecho ya mi escenario inicial ya es conservador, porque por un tema de manejo de riesgos, no me puedo poner optimista. Pero ya, más conservador, incluso le puedo llamar hasta pesimista. Ok, la primera celda es inversión. Yo digo, bueno, yo creo que esto en un escenario conservador puede irse a 1.1, pues. A subir a 1, no sé si es con punto, sí, imagino que es con punto. A 1.1, ¿de acuerdo? O sea, sube en el escenario conservador. La demanda inicial yo creo que puede caer a 0.95. Digamos, cae a 0.95 la demanda, pero el precio sube a 1.05, ¿de acuerdo?
Perdón, sí, es el escenario conservador. Sube la inversión, cae la demanda, pero como la demanda va en sentido opuesto al precio, acá sube, y voy a imaginar que el costo va en paralelo al precio. ¿De acuerdo? Repito, escenario conservador, o sea, escenario más ácido, la inversión sube, lo cual me perjudica, la demanda inicial cae, también me perjudica, el precio sube porque yo sé que estos dos, estoy asumiendo que son elásticos, o sea, van en sentido contrario. Y el costo va en paralelo al precio. Aceptar. Agrego otro escenario que es el esperado. Digamos, el esperado es el que acabo de correr ahorita. O sea, el que ya tengo, lo dejo todo en uno. No me complico, simplemente para comparar. Y luego el optimista, ¿no? O el ideal optimista. Le voy a poner ideal para no llamar optimista. El ideal es que mi inversión caiga, digamos, a punto 9. Mi demanda sea 1.1, ¿no es cierto? Mi precio caiga en 0.95, son supuestos, y acá también en 0.95, ¿de acuerdo? 0.95. Ya tengo los tres escenarios ingresados para esas cuatro variables, luego me piden hallar un resumen de escenarios, pero me dice, ¿qué quieres medir? Bueno, yo voy a medir el BAN y la TIR. ¿Dónde está eso? Acá, el BAN. Voy a medir el BAN, la TIR y el ratio de cobertura. Las tres variables voy a medir, ¿de acuerdo? Y le pongo a aceptar. Está demorando en correr, no sé qué. Oh, ahí está. Entonces, aquí me salen con estas celdas, si las hubiera nombrado no hubiera problema. Acá pongo versiones, demanda inicial, precio unitario, costo unitario. ¿De acuerdo? Acá tengo BAN financiero, TIR financiera, ratio de cobertura de servicio de deuda, el medio, ya se sabe que es medio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el esperado es lo que ya habíamos obtenido, ¿de acuerdo? Ya habíamos obtenido el conservador, que es un poco menos que el esperado, me sigue siendo atractivo de 38 baja a 34, y el ideal, que obviamente son condiciones más favorables, me sale 49 la TIR. O sea que podríamos decir que mi proyecto va oscilaría entre 34 y 49, la cobertura entre 2.16 y 2.76. Recién aquí, con todos los escenarios que he corrido, con estos tres escenarios, y en los tres me sale favorable, incluso en el conservador, yo podría decir que el proyecto es viable. Para las condiciones de deuda que he dicho, puedo hacer lo mismo subiendo la deuda a 70, 75, 80%, de acuerdo, con lo cual obviamente eso se va a mover, todos esos resultados van a cambiar, pero ya pasa un poco por empezar a analizar y estresar un poco el flujo de manera que se pueda tomar la mejor decisión. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bueno, si ya no hay dudas, ya no hay cuándo preguntar, ¿eh? Alex, una pregunta. Sí. Aquí me hace recordar el primer día que hablaste sobre los riesgos que uno debe evaluar en el proyecto, que dijiste evaluar los riesgos, cuantificarlos y mitigarlos. Uh-huh. Entonces se me viene a la cabeza que aquí cuando uno hace la sensibilidad, más o menos 10% es la sugerencia que tú has dado, pero algunos negocios tienen unos riesgos, no sé, pues ponte camiones, una paralización de la mina y que eso pasa, puede pasar, como que no puede pasar. ¿Aquí se pueden usar este tipo? O sea, por ejemplo, no. ¿Qué pasa si tengo mi flujo es 12 meses al año, pero voy a ponerme en un supuesto de que los camiones que trabajo se paralizan y me trabajan 10 o me trabajan 8 al año? Cosa que a veces sucede en ese tipo de negocios. Ya, ¿qué lo parte? Que pasa, sí, no es aquí, no es en la sensibilidad. Eso lo tienes que incorporar en tu flujo de caja. En tu flujo de caja tú tienes que haber presupuestado si es un escenario de paralización. Y en ese escenario de paralización tú necesitas tener recursos para poder pasar el periodo. O algún tipo de seguro, no sé, alguna
diferencia. Esa sensibilidad se hace con variaciones pocas porque tú ya estás con el flujo de caja de alguna manera ya mitigado, ¿de acuerdo? Con el flujo mitigado. No puedes tú dejar las variables riesgosas sin cubrir y tratar de ver cómo te afecta la sensibilidad, porque ahí sí tendrías que hacer una variación fuerte de esas variables, y lo cual ya no, ya o sea, te confunde en la decisión. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Yo les voy a pedir, por favor, a todos, antes de que termine, que pongan su cámara porque quisiera tomar una foto con todos. ¿Es posible? No se preocupen, si no están muy peinados, no se preocupen. Alex, no olviden, porfa, pasar esta última actualización del formatito. Está muy sí, bueno. no se preocupen que yo se los envíe. Y el enlace de los videitos. A ver, ¿podemos conectarnos todos? Ahí está, muy bien, para conocerlos también, ¿no? Ok. Roxana, falta Roxana, Ricardo, Fabiola. Nos cogiste de sorpresa. Edgardo. Edgardo. Muchas gracias, Alex. Entiendo que quedan pendientes algunos minutos más. Otro aviso, otro aviso. En la semana que viene. Sí, si ahí todavía falta. Siquiera para peinarse, ¿no? Mínimo. No se preocupen. Como no me han preguntado mucho, los quiero conocer, pues. A ver, de repente ya. ¿Ah? ¿Estamos todos? Vamos a tomar de todas maneras una pequeña foto. La mayoría se ha ido a retocarse. Sí, se han ido al retoque, sí, creo. ¿Ah? Yo creo. Qué horror. No sé, ¿tienen alguna pregunta adicional? Yo estoy muy contento de haber participado con ustedes. Cualquier duda, en todo caso, si no la tienen hoy, pueden hacerla claro. a través de John, de Star, o si desean directamente a mi correo electrónico y gustosamente pues podría atenderlos. La verdad que a mí los temas de proyectos de inversión me apasionan mucho y me gusta dictarlos y sobre todo aplicar la experiencia que ya tengo en el tema, ¿no? Entonces, si uno de ustedes ha llevado cursos conmigo antes de manera más académica, entonces ahora le aplico un poco más de temas aterrizables, temas de mercado. Adapto un poco a las metodologías de la literatura a la realidad nacional y en especial para pequeñas empresas, ¿no? Que donde ya no aplica tanto pues los métodos clásicos que vienen de otros países, de culturas, de otras economías, de mercados financieros mundos y que se aplican de alguna manera para evaluar inversiones en proyectos reales. Pero la realidad pues acá a veces es diferente. Entonces ya pasa por otro tipo de análisis que a veces no están en los libros, ¿no? Alex, espero que haya sido de su agrado. Sí, adelante. Uno considera que los extremos son malos. Empezaste diciendo que hay algunos empresarios que ni el flujo de caja lo hacen. Y lo que tú nos has dado es algo que debe hacer un mínimo empresario, un mínimo evaluador de créditos. Es algo complejo, un poco mezclando la teoría con la práctica empresarial. Sí, yo creo, escuché ese comentario de una pequeña empresaria, pero fue no porque no le gustaba, sino porque el día a día le ganaba y entonces la parte operativa la absorbía y efectivamente, pero sí sentía la necesidad de querer aprenderlo y efectivamente es una herramienta que como siempre lo digo en otros cursos de finanzas, a veces estamos acostumbrados a usar ratios financieros, ¿no? Los ratios de liquidez, ratios de solvencia, pero todos esos son caminos cortos que uno utiliza para poder diagnosticar alguna situación de la empresa. Pero si uno sabe proyectar su flujo de caja, no necesitas más. El flujo de caja te dice, no, te recoge la tendencia y te va a decir en qué mes te va a faltar dinero, en qué mes vas a poder entrar en liquidez o en insolvencia, etc. O sea, si uno sabe proyectar su flujo de caja, no existe más. O sea, ¿por qué? Porque ya recoge la tendencia de tu negocio. Cuando usas otros mecanismos, son cortos para evitar la proyección de flujo de caja.
básicamente para eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el tema hay que de repente profundizarlo, meterse un poco más. No solo es para evaluar un proyecto de inversión, es para proyectar el comportamiento del negocio, para hacer presupuestos, para reestructurar financieramente la empresa, para valorizar la empresa, para hacer ingeniería tributaria también. O sea, de todo se puede hacer con la proyección. Yo no puedo seguir porque está Luis Baba también, le toca exponer y no quiero quitarle más tiempo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su participación. César, John, Juan Carlos, por acogida y por la asistencia que nos han dado en el evento, y muy pronto tenerlos. Hola Luis, ¿cómo estás? Ya está el profesor Baba listo para su exposición. Agradecerles a todos y espero que nos vamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.